Hola, buenas noches, nos encontramos aquí con la banda Distrito Alterna, un saludo. ¿Sus nombres son? Robby. Skip. Link. Y falta uno, a ver, díganos, ¿cuál es su nombre? Edel, que se quedó en el hotel descansando, ya que hoy que estuvimos en la tocada lo hizo enfermo. Y bueno, ahorita está reponiéndose para mañana estar ya al 100%. Ok, y a ver, cuéntenos, ¿cómo lo recibió la gente de Tuxtepec? Pues nos encantó, súper chida, tiraron buena vibra y estuvo increíble, la verdad, chido. Sí, y ¿desde cuándo fue que llegaron? ¿Hoy o...? Llegamos hoy, sí, y como lo dijo Skip, no nos esperábamos menos, la verdad que hace como un año venimos también, fue la Semana Santa pasada, y también estuvo increíble, y bueno, la verdad que qué gente tan bonita que apoya proyectos, que apoya el rock, que apoya buenas causas, y bueno, estamos muy, muy felices. Están por lanzar su primer disco, ¿sí? ¿En qué fecha? Bueno, es el primer disco que lanza la banda. Anteriormente lanzamos dos EPs. Este disco se llama Tributos, Amigos y Sueños, que es lo que venimos promocionando ahorita en esta ocasión. Se lanza el 10 de diciembre aquí allá en el puerto de Veracruz. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Sí, claro. Ok, en la Casona de la Condesa, 10 de diciembre, esperamos verlos a todos. Todo lo que venimos tocando ahorita es todo lo que viene incluido en este material, que viene con todo el corazón y con todas las ganas. De hecho, bueno, la entrada es libre, de 8:30 a 10:00 p.m. pueden entrar gratis y los esperamos ahí. Están limitados. ¿Y por qué Tributos? A ver. Bueno, Tributos. En el disco vienen 15 rolas, de las cuales algunas son como que cierto tributo a, válgase la redundancia, a ciertas personas, ciertos artistas que fueron influencias fuertes para nosotros en su momento. Y bueno, ahí el nombre de Tributos. La otra parte del nombre es Amigos participaron diferentes personas muy importantes para nosotros en la producción del disco, como lo son Fernando Figueroa, La Dinastía, Elías, Córdoba, DJ Monkey, vaya, un sinfín de personas que son muy allegadas a la banda y que valoramos mucho la aportación de cada quien, ¿no? Sueños porque son lo que queremos cumplir, a lo que queremos llegar, y bueno, son las nuevas canciones que están saliendo ahorita. Y bueno, tú lo viste hace rato, ahí fue todo un éxito el evento, y bueno, esperemos que sigamos teniendo la misma aceptación con toda la gente. Sí, la verdad es que sí fue todo un éxito, pero a ver, cuéntenos, ¿cuál es la rola que más les gusta de su disco? Empezamos por este lado, empezamos. Mi rola preferida, como comentábamos hace rato entre todos, si tienes 10 hijos, a los 10 hijos los quieres, ¿no? Pero mi rola preferida se llama Lección de Vida. Yo creo que es una rola en la que participaron ahora sí que la mayoría de nosotros, o sea, de nuestros amigos, de todos los que hacen este grupo Distrito Alterna, que no nada más somos nosotros cuatro, o sea, la letra, la música, la producción, el ambiente, la causa, todo es mi favorita. Bueno, no, sí, está difícil, ¿no? Pero como dice Link, pues son como, pues todas las canciones son así como de que les tienes un aprecio, cada una te dice cosas diferentes, pero bueno, sí hay algunas canciones que como que te quedas ahí escuchando más tiempo o las vuelves a repetir y así. Yo creo que diría que Vete, tal vez, Sin Control, Manto Estelar, una versión que hicimos ahí. Y pues las demás también están súper chidas, chéquenlas. ¿Y tú? Pues bueno, yo, ¿qué te puedo decir? A mí me gustan todas. No sé, como decía Link, es como si tuvieras cierta cantidad de hijos y dijeras, no, pues me prefiero a este. Sí, hay como que dice, ay, que hay consentidos y no sé qué, pero bueno, no te podría decir. Yo, al menos en mi muy particular punto de vista, yo a todas las considero bastante importantes en el mismo grado, pero bueno, te podría decir que me gusta mucho Vete, me gusta Lección de Vida, es una canción que se me hace, vaya, hermosa, por decirlo, lo que dice la canción es chéquenla, mejor escuchen el disco y cada quien que diga quién es, cuál es la que más le gusta, y bueno, nosotros la apoyamos. Okay. Y su
página en internet, ¿cuál es? A ver, para que todos la chequen, ¿no? Bueno, de hecho, si quieren el disco, es gratis, pueden checar, nos pueden pedir en Facebook, nos buscan ahí, Distrito Alterna, o en el Twitter, Distrito Alterna también. Estamos en YouTube, Distrito Alterna Music, nos pueden buscar. Y bueno, en MySpace también, Distrito Alterna. Chéquenlo, si lo quieren gratis, nos mandan un mensaje ahí y les mandamos ahí un código donde lo pueden descargar. No tienen que hacer nada, simplemente darle a aceptar y lo tienen gratis, ¿no? Está súper chido. Bueno, pues esto fue todo. Despídanse de Tuxtepec, porfa. No, pues un saludo a todos. Gracias, de verdad. Súper chido. Reportó para ustedes Lupita Torres.